Trastornos psicológicos en las mujeres. ¿Sabías que las mujeres tienen un mayor riesgo de padecer algunos trastornos psicológicos que los hombres? En este video, exploraremos las causas, síntomas y tratamientos de los trastornos psicológicos más comunes en las mujeres, y brindaremos información sobre cómo buscar ayuda y apoyo. Factores que aumentan el riesgo de trastornos psicológicos en mujeres. Desequilibrios hormonales, fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual, el embarazo, el parto y la menopausia pueden afectar el estado de ánimo y la salud mental. Factores sociales y ambientales, discriminación de género, violencia doméstica, abuso sexual, pobreza y estrés crónico pueden aumentar el riesgo de trastornos psicológicos. Predisposición genética, ciertas condiciones mentales pueden ser más comunes en familias con antecedentes de estas afecciones. Trastornos psicológicos comunes en mujeres. Trastorno depresivo mayor, episodios de tristeza intensa, pérdida de interés en actividades, cambios en el apetito y el sueño, y dificultad para concentrarse. ¿Sabías que el trastorno depresivo mayor es 2 veces más común en mujeres que en hombres? En este video, exploraremos en profundidad el trastorno depresivo mayor en las mujeres, desde sus causas y síntomas hasta los tratamientos disponibles y la importancia de buscar ayuda. ¿Qué es el trastorno depresivo mayor? Un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza y falta de interés en actividades que antes se disfrutaban. Síntomas principales. Tristeza profunda o estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Pérdida de interés o placer en actividades que antes se disfrutaban. Cambios en el apetito, pérdida o aumento de peso sin hacer dieta. Dificultad para dormir o dormir demasiado. Pérdida de energía o fatiga. Agitación o lentitud psicomotora. Pensamientos de inutilidad o culpa excesiva. Dificultad para concentrarse, pensar o tomar decisiones. Pensamientos de muerte o suicidio. Factores de riesgo para el trastorno depresivo mayor en mujeres. Biológicos, desequilibrios hormonales, predisposición genética. Psicológicos, experiencias traumáticas, baja autoestima, problemas de pareja o familiares. Sociales, desigualdad de género, discriminación, violencia, pobreza. Impacto del trastorno depresivo mayor en las mujeres. Afecta negativamente la salud física, emocional y social de las mujeres. Puede interferir con las relaciones personales, el trabajo y la vida diaria. Aumenta el riesgo de suicidio y otras conductas autolesivas. Tratamiento del trastorno depresivo mayor en mujeres. Terapia. La terapia cognitivo-conductual, TCC, es el tratamiento más efectivo para el trastorno depresivo mayor. Medicamentos. Los antidepresivos pueden ser útiles para aliviar los síntomas, especialmente en combinación con la terapia. Cambios en el estilo de vida, ejercicio regular, alimentación saludable y técnicas de relajación pueden ayudar a mejorar el estado de ánimo. También trataremos el trastorno de estrés postraumático, TEP. Síntomas como flashbacks, pesadillas, ansiedad y entumecimiento emocional después de experimentar un evento traumático. ¿Alguna vez has experimentado un evento traumático que te ha dejado con miedo, ansiedad o flashbacks? En este video, exploraremos el trastorno de estrés postraumático, TEP, una condición común que afecta a personas que han vivido experiencias traumáticas, y brindaremos información sobre sus síntomas, causas, tratamiento y cómo buscar ayuda. ¿Qué es el trastorno de estrés postraumático, TEP? El TEP es un trastorno de la salud mental que se desencadena por un evento traumático como un accidente grave, una agresión sexual, un desastre natural o un combate militar. Síntomas principales. Reexperimentación del evento traumático a través de flashbacks, pesadillas o recuerdos intrusivos. Evitación de estímulos relacionados con el trauma. Alteraciones negativas del estado de ánimo, como emociones negativas persistentes, irritabilidad o desapego emocional. Alteraciones cognitivas, como dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Alteraciones de la reactividad, como hipervigilancia, sobresaltos o explosiones de ira. Causas del trastorno de estrés postraumático, TEP. El TEP es causado por la exposición a un evento traumático. La gravedad de los síntomas y la probabilidad de desarrollar TEP varían de persona a persona. Algunos factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar TEP incluyen: ser mujer, tener antecedentes de otros trastornos mentales, experimentar un trauma a una edad temprana,
tener una respuesta emocional intensa al evento traumático. Falta de apoyo social después del evento traumático. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático, TEP. El tratamiento del TEP generalmente incluye terapia y/o medicamentos. La terapia cognitivo-conductual, TCC, es el tipo de terapia más efectivo para el TEP. La TCC ayuda a las personas a identificar y cambiar los pensamientos y comportamientos negativos relacionados con el trauma. Los medicamentos como los antidepresivos o los ansiolíticos pueden ser útiles para aliviar algunos síntomas del TEP. Importancia de buscar ayuda. El TEP es una condición tratable, pero muchas personas no buscan ayuda por vergüenza, falta de información o miedo a ser juzgadas. Es fundamental buscar ayuda profesional si se experimentan síntomas de TEP. El tratamiento temprano puede prevenir el empeoramiento de la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Recursos disponibles para personas con trastorno de estrés postraumático, TEP. Líneas de ayuda, líneas confidenciales de apoyo emocional y prevención del suicidio. Organizaciones de salud mental, ofrecen información, recursos y grupos de apoyo para personas con trastornos mentales. Profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras y terapeutas especializados en el tratamiento del TEP.